Para una moto yo me de una vez. ¿Ya el video? ¿Me lo pasaste? Sí, lo voy a subir a YouTube, loco. Así de escaleras y todo. Mi primo sabe salir a correr. ¡Oh! Sabe salir a correr. Mira, está haciendo como 5 accidentes, pero graves. Loco, demostrar el sonido que tiene tu carro, man. Oscar. Ah, loco, ¿crees que paga la policía? Ay, yo pago el ticket, hombre. Ay. Mira, no pararon de ese pendejo que no haciendo escándalos. Ni chamo gasolina. Ay, bájate. ¿Te emocionas tanto por ver eso? Pues sí, porque a mí me encanta la moto. Ay. Yo estaba hasta en coma por andar en moto. Vete a esos de juego. Y yo voy a comprar la moto y lo voy a encontrar a ellos. No vamos a ir con ellos. Allá está el cuento que te digo, ¿va? El buffet. Claro, pues no sé dónde vas a estar. ¿Y dónde los vas a encontrar? ¿Aquí en la norte? Sí, ellos pagan acá. Loco, a mano me dejaron. Uff. ¿Nunca has ido a car racing?
Yo sí iba a ir a todos los cuartos de milla en Honduras. En mi ciudad había una, no sé si escuchaste por alguna vez en Guatemala. Le pegaste al carro, maricón. Creo que le pegaron. No sé si escuchaste alguna vez vos ahí en Guatemala, cuarto mía. Pero cuarto mía, Correcaminos. Correcaminos, era mi ciudad, en San Pedro. Ahí llamada Correcaminos. ¿Sale por ahí? Ya, ¿sale? Ah. A uno nació la mujer que me mande a mí, Jenny, para que vos me lo digas en este parecer. ¿Cuánto es, Jenny? No le pongas cuidado ahora. Sí, pero es más, si me dio hasta miedo la última vez. Yo pensé que iba a caer. Él también tuvo miedo. Tú dices que se volvió la boca, te dio los puntos. Loco, pero es que está. A él le sale porque él es flaco. Entonces, como es flaco, entonces la moto, como que fuera en el aire. Mi enemiga, pues, número one. No vas a cerrar la puerta, no la dejes. Porque la moto lo lleva a él, su papel. Loco, y si se cae el fuerte. Que se caigan encima de ti. Sí. Bueno, yo las odio las dos.